Hola, hola, buenos días. Hoy aquí de nuevo, aclarando dudas, dando un poquito de luz a las personas a través del lenguaje del Señor. Ok, la duda que vamos a aclarar, la duda que vamos a aclarar hoy, se refiere a cuándo usar bendecir y cuándo usar bendecir. Bueno, es bien fácil, sencillo. Mire, cuando estamos hablando de un grupo de personas, vamos a utilizar bendecir. Recuerden, el lenguaje de señas, los movimientos laterales mayormente implican pluralidad. Por eso este movimiento, ¿ve? Estamos bendiciendo a todos. Bendecir. Pero si yo estoy hablando de una sola persona, bendecir o bendición, ¿ve? Es como si yo le estuviera imponiendo las manos sobre la cabeza a esa persona. Bendecir y bendecir. Ambas señas tienen el mismo significado, bendecir. Lo que pasa es que esta se utiliza cuando es muchas personas, cuando estás hablando de la congregación, bendecir. Y cuando estás hablando de bendecir a una persona. O sea que aquí estamos bendiciendo a una persona y aquí estamos bendiciendo a todas las personas. Bye bye.